Amigo de Billboard, amigos de Coca-Cola, for me, el placer de estar con los Vilma Palma Vampiros aquí en la casa de Billboard. Siempre fue Vilma Palma e Vampiros. Hay algunos que te dijeron y Vampiros, ¿viste? No. Vilma Palma e Vampiros. A veces dicen Silvina Palmas, cualquiera te dicen, ¿viste? Pero a veces preguntan por Vilma, ¿dónde está Vilma? A esta altura, después. ¿Casi 30 años de carrera? 28. No, no, pero ya va por el disco 13. Sí, 28 años de carrera, 28 años de fundados, de nacidos. ¿Alguna vez tocaron en Europa? Sí, este año. Espectacular, me olvidé de contarte eso. Sí. Hicimos Barcelona, Madrid, Milán y Génova. Espectacular. Espectacular. No, lleno, hermoso. Aparte, tocar en Europa no es lo mismo. La sensación de cantar en Milán no es lo mismo. Es increíble. ¿Cómo es tocar con el pájaro? Con tantos hits, con tanta carrera, con tantos kilómetros. ¡Ay, qué presión! No, como te contaba uno de los chicos abajo, yo tuve una experiencia similar, solo que no podía entrar a los boliches porque era chica. Entonces me acuerdo que ellos tocaban en el pueblo de donde soy yo, cerca de Rosario, en Las Rosas. Y como tocaban en el boliche en un horario tarde, no podíamos entrar, entonces la mamá de una compañera nos llevaba a dar vueltas alrededor del boliche a ver si los veíamos a los chicos, y bueno, mira, acá estoy hoy. Y a presentar Boomerang ahora también, porque es el nuevo álbum, el número 13 de los Vilma Palma e Vampiros. Debe ser difícil, ¿no? También, Pájaro, con hits como Auto Rojo, Bye Bye, La Pachanga, sacar discos, y me imagino también querer esperar que con estas canciones nuevas pase algo similar. Sí, es difícil, pero bueno, ahí vamos. Como te dije, estamos muy... hay que descontracturar. Es música, son canciones nuevas. No estoy pensando a que tengas un hit con que le guste a la gente y lo escuche, y si no te gusta, está todo bien. Lo bueno es que, por ejemplo, en el caso de Carcamán, el primer corte lo estamos tocando mucho en vivo, y es como que el tema se va soltando, ¿viste? Y va saliendo más fluido. Hoy lo tocamos en un programa de televisión acá, con guitarra, bongo y ella y yo, y sonaba bárbaro. Entonces, eso es lo lindo, que vos sentís que suena bien. No sé qué le pasa que está adelante, pero que yo... Y eso hacía tiempo que no me pasaba y me pasa con este disco. ¿Qué va a pasar? El N de Ateneo y Vorterix Rosario, ahí juegan de local al 100%. Bueno, a presentar Boomerang, invitar a todo el mundo. Y después, ¿cómo sigue el año? Es un gusto que nos queríamos dar el hecho de presentar el disco, porque si bien no está editado a nivel físico, está editado en Spotify, toda plataforma digital, Deezer, iTunes, Apple Music. Queríamos darle la frutillita de poder presentar el disco y elegimos hacer Buenos Aires, ND, el 13 de septiembre a las 21 horas, y Rosario en Vorterix el sábado 15 de septiembre a las 21 horas. Presentarlo para los amigos, para toda la gente que le gusta a Vilma, y después ahí seguimos. Después vamos a Formosa, tenemos Paraguay. Formosa y Paraguay son 4 shows. Después tenemos Mar del Plata y Rosario, fiestas privadas. Después está México en octubre, que hace un montón que no vamos y vamos de vuelta después de mucho tiempo. Volvemos y hacemos de vuelta la segunda parte de la gira en Estados Unidos. No paramos. Contame cómo se está viviendo desde arriba del escenario un show de Vilma. ¿Qué no puede faltar? ¿Y cómo lo describirías en pocas palabras? Es verdad. Ahora estoy a dieta, así que no puedo tomar whisky, pero... la verdad que los shows de Vilma siempre se viven con mucha adrenalina. Uno cuando sale... al escenario se carga de la energía de la gente y bueno, eso es mágico. Bueno, larga vida para Vilma Palma. Pájaro, gracias por esta visita, un verdadero honor, y por muchas más canciones, que es lo que importa, ¿no? Ahí vamos por más, hay que descontracturarse, tranquilizarse y seguir grabando canciones.